Buenas tardes, compañeros diputados. Bienvenido, querido Ombudsman capitalino, aquí a la Asamblea Legislativa. Comienzo esta intervención señalando algunos de los principios básicos del Partido Acción Nacional con respecto a la garantía, promoción y respeto de los derechos humanos: libertad, democracia, solidaridad, tolerancia. Sobre estos principios está construido Acción Nacional y con ello los motivos que mueven nuestra acción política. El PAN postula como principio central el respeto a la inminente dignidad de la persona humana, planteándolo así porque la reconocemos por encima de todo lo demás. Esto nos distingue en nuestra forma de entender la realidad humana y la trascendencia en la comunidad, poniendo a la persona como el centro de toda actividad económica, política y social. Y una ciudad como esta no podría permitir una dinámica distinta o una lógica distinta a esto. Partiendo de este punto, para Acción Nacional, la defensa de los derechos humanos forma parte inalienable de nuestra concepción de la vida en sociedad, al sostener que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada. No existe un partido más comprometido con los derechos humanos que Acción Nacional. Además de la convicción de los integrantes de esta bancada, nos respetan 73 años de principios humanistas, los cuales inalienables forman parte de nuestra concepción de vida de la sociedad. Este informe que usted entrega y que nosotros recibimos y hemos revisado, finalmente cruza en muchas de las líneas que nosotros estamos interesados de darle seguimiento y cumplimiento irrestricto en esta agenda de derechos humanos en la ciudad. Y quiero ser muy clara con esto, compañeros diputados y estimado ombudsman. La agenda de la defensa, de la observancia y la promoción transversal de los derechos humanos en la ciudad es prioritaria para este grupo parlamentario. Muchas tareas pendientes en materia de derechos humanos, y aquí creo que todos lo sabemos, y nosotros debemos como cuerpo legislativo actuar con congruencia para asumirlas como prioritarias o en términos de este órgano legislativo como asuntos de urgente y obvia resolución. Son 5 los pendientes en materia de derechos humanos en la ciudad que el Partido Acción Nacional enlista y que finalmente para nosotros es importante que tengan solución en esta ciudad. Número 1, que se repare el daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a sus derechos humanos aquí en el Distrito Federal. Este especialmente es el corazón de la agenda derechohumanista del PAN. No hay comparecencia que valga, ni recomendación emitida que pese o vigilancia que ayude, si no se garantiza la reparación del daño de quienes han sido víctimas de abusos por parte del gobierno. Este debe garantizar una reparación integral y rápida, y en la ciudad a este respecto las cifras son alarmantes. Del total de las recomendaciones emitidas durante los últimos 6 años, ni una sola víctima ha sido resarcida en este daño. A partir de la tragedia del News Divine, la lógica y los procesos de reparación del daño cambiaron. Hoy una víctima está desprotegida como la legislación se encuentra actualmente. Hoy en la ciudad no hay una ley que lo garantice y mucho menos un fondo que atienda la reparación integral. Este último elemento es fundamental para nosotros. Al respecto, el PAN presentó una iniciativa para crear la ley de reparación de daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos y estamos esperando su dictaminación. Y esperamos también el compromiso de todos los diputados aquí presentes para que esta iniciativa pueda salir adelante y la Ciudad de México cuente con una ley de reparación de daño de violaciones a derechos humanos de las víctimas, que no puedan ser revictimizadas y que además haya un fondo que garantice esta reparación. Para el PAN, en la Asamblea Legislativa, la reparación del daño debe ser el fin último de la agenda de derechos humanos y este debe ser el más justo de todos en defensa de las víctimas. El momento es preciso para la aprobación de este marco legal. Ustedes saben que hace unos días en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Víctimas. Dicha reforma, entre varios temas, cambia el artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales, destinados a los fondos de apoyo a las víctimas y conformados a través de recursos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación. De esta forma, se indicó que los congresos locales y esta Asamblea Legislativa deberán prever los fondos necesarios para la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Compañeros diputados, la iniciativa está en comisiones ya y está esperando ser dictaminada. Estimado Ombudsman, a nosotros nos gustaría mucho saber su opinión al respecto de este tema y cuál es la posición de la Comisión con respecto a la reparación de daños en la Ciudad de México. Pendiente número 2. Las recomendaciones son letra muerta en la Ciudad de México al día de hoy. Urge su cumplimiento cabal. De 120 recomendaciones emitidas, en 6 años solo 17 se concluyeron. En palabras del propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, menos del 10% de las recomendaciones emitidas han sido aceptadas y cumplidas en su totalidad por los diversos órganos del gobierno del Distrito Federal.
Por poner un ejemplo, en el 2011, de las 13 recomendaciones emitidas, ninguna se aceptó íntegramente y en todos los puntos relativos a la reparación del daño fueron rechazados. Para ejemplificar lo anterior, basta con retomar el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de los últimos meses para ver que, a pesar de las recomendaciones que fueron emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 13 en total, 10 no fueron aceptadas, 3 fueron aceptadas, pero ninguna de ellas ha tenido cumplimiento hasta ahora. En ellas se estipulaba crear, entre muchas cosas, una comisión de diálogo y conciliación conformada por personas de reconocida autoridad moral y académica para resolver el conflicto. Esta especialmente no fue aceptada ni por el abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ni por la Contraloría, y nadie hace nada. En este sentido, también vale la pena hablar sobre la recomendación emitida sobre las violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo del 1 de diciembre del 2012, denominado por las autoridades del Distrito Federal, Transmisión del Poder Ejecutivo Federal al Palacio Nacional. Aunque sabemos que dicha recomendación está en término para su aceptación y posterior cumplimiento, sin duda es importante señalar que esta comisión no tiene que permitir que se convierta en letra muerta. Es importante que el gobierno capitalino ponga especial atención en los protocolos y manuales de operación, por supuesto que sí. Pero también es importante que se defienda a la sociedad en frente de los ataques con violencia y en frente de las manifestaciones que no cumplan con los requisitos de respeto a la libertad de los demás y de la propiedad privada de las personas que habitan en el Distrito Federal. Ningún derecho está por encima del de los demás, y en esta ciudad se necesita y se requiere armonía para poder convivir todos, y lo que ha sido el 1 de diciembre nos pone en una lógica distinta a lo que es deseable para la Ciudad de México. Por eso mismo, le pedimos que ponga atención especial en este tema. ¿Qué hacer ante esta realidad, doctor González Plasencia, sobre las recomendaciones no acatadas? ¿Qué papel pudiera realizar la comisión para vigilar este cumplimiento? Son muchos de estos planteamientos los que nos hacemos nosotros como partido en esta asamblea. Número 3, que rindan cuentas los funcionarios y que sea prioridad las comparecencias. Ni un solo funcionario del gobierno del Distrito Federal, del gobierno de Marcelo Ebrard, compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para explicar sus acciones con respecto a las recomendaciones que ha emitido la comisión. Es necesario que el nuevo jefe de gobierno asuma una postura pública a este respecto, sobre todo porque ha demostrado ser un gobierno distinto. Hemos tenido respuesta y ejemplos ahora que se han hecho públicos los padrones de beneficiarios en materia de desarrollo social en la ciudad, y nosotros esperaríamos que a este respecto, en materia de derechos humanos, se viera también una postura distinta como esto que ha estado mostrando el actual gobierno, y los funcionarios del gobierno del Distrito Federal con recomendaciones vengan a comparecer también ante este órgano legislativo. En los últimos 6 años se ha solicitado en diversas ocasiones la comparecencia de los funcionarios involucrados en las violaciones a los derechos humanos y en la no aceptación y falta de cumplimiento de las recomendaciones. Por lo anterior, es necesario también, además del compromiso de las autoridades y de la vigilancia de la propia comisión, adoptar las reformas legales correspondientes para garantizar el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, y establecer a los mecanismos de consulta apropiados y efectivos. Compañeros diputados, ni un funcionario más sin comparecer. Reforzar la ley en este aspecto es indispensable. Las cuentas pendientes son muchas y su rendición nunca llega. La tarea y el trabajo del gobierno crece y nuestra labor de vigilancia tiene que hacerse efectiva. Hagamos efectiva la labor de la Asamblea Legislativa. Ejemplo de lo anterior, podemos destacarlo cuando en marzo del 2012, representantes de agrupaciones y trabajadores y extrabajadores del gobierno del Distrito Federal pidieron a la intervención de la Asamblea para que las autoridades cumplan con más de los 7.000 laudos laborales que han ganado ante los tribunales en los últimos 10 años, y sin que hasta esta fecha se han cumplido con el pago que por derecho les corresponde. Señalaron que el gobierno, lejos de cumplir con los ordenamientos judiciales, mantiene una política laboral de represión y ha intensificado los despidos injustificados en por lo menos una decena de dependencias, principalmente del DIF, de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, CETRAVI, Procuraduría, Seguridad Pública e, irónicamente, la del Trabajo y Fomento al Empleo. Hay que ser claros, es un derecho ganado y reconocido por los tribunales. No requiere del visto bueno de ninguna autoridad. Si en su momento cometieron violaciones y actuaron de manera ilegal, que reparen el daño causado ya reconocido en laudos y sentencias definitivas y que rindan cuentas. La comisión al respecto ha emitido 2 recomendaciones. La primera fue la del 17 del 2006, dirigida al jefe de gobierno, procurador, secretario de Seguridad Pública, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros. Recomendación en la página oficial
donde se reporta como concluida. Pero, ¿cómo fue concluida si aún aquí recibimos a trabajadores que se quejan de la falta de pago de las sentencias y laudos a su favor? ¿Tiene usted conocimiento que se haya realizado todos los pagos al respecto? Nosotros nos gustaría profundizar en el tema. Y la segunda recomendación al respecto, la que tenemos conocimiento, la Comisión investigó 84 casos individuales y colectivos a través de 79 expedientes de queja en los que se constató que diversas autoridades y órganos de la Administración Pública Local son omisos al cumplimiento de 94 laudos. Con esto concluyo. Hay dos pendientes más en la ciudad en materia de derechos humanos: la protección a los derechos humanos de los periodistas, transparencia en el ejercicio presupuestal en esta materia y rendición de cuentas en los avances pendientes es la prioridad. Es necesario homologar la ley en el marco local. Y número 5, la trata de personas, que en esto también con el Partido Verde Ecologista hemos tenido también plena coincidencia. Continuidad en la lucha contra la trata, vigilancia en las detenciones de los responsables y sus cómplices, mayores recursos para la atención a las víctimas, pero sobre todo un trato derechohumanista al tema. Y la Comisión debe plantearse su papel en ello. Si lo acotamos únicamente a los órganos de procuración de justicia, no solo pierden las víctimas, pierde la ciudad. ¿Cuál es la visión de la Comisión al respecto? Porque al final, en materia de derechos humanos, con su transversalidad, tiene que pedirla también la autoría y la tutela de un tema como la trata de personas. En este sentido, hemos y seguiremos trabajando. En esa transversalidad impulsaremos el derecho a la movilidad sustentable, como todos ustedes también lo saben. Quiero hacer un reconocimiento también a la Comisión por los análisis y el trabajo tan institucional y profesional que mostraron con los trabajos de la construcción de la Ley de Movilidad, específicamente con la tercera visitaduría. Y con esto concluyo. La participación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada resulta fundamental para este ejercicio, sobre todo cuando tiene que ver con derechos humanos. Construir la ciudad que queremos es tarea de todos, y caminar hacia un modelo efectivo de democracia moderna es nuestra obligación. Este ha sido un sello del PAN desde su creación y no será la excepción en los siguientes 3 años. Yo quiero exhortar a los compañeros a que defendamos juntos los derechos humanos de los capitalinos. Es la mayor de nuestras coincidencias y entonces cumplámosla con plena responsabilidad y con plena cabalidad. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Ballesteros. Por último, se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Rocío Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, diputada.